Perdonar, ¿eh? Perdonar que interrumpa la clase. Good to be here. I'm happy to be here in Spain, in Barcelona. Very happy. Dice que está encantada de estar en España, especialmente en Barcelona, de veros a todos y conoceros. Y bueno, supone que todos queréis ser artistas, ¿no? ¿Os pregunta? All right. You have any questions for me? ¿Tenéis alguna pregunta? I have not. I would love to, though. Maybe after the show they'll send me a copy and I'll be able to see it. But I would love to. I went through the Mickey Mouse Club kind of training. Yeah. That's what it was like for me. No ha visto el programa, aunque le encantaría, que espera que después de esto le manden una copia para poder verla. Y os dice que ya empezó en el Mickey Mouse Club, que esos fueron sus inicios. ¿Vas a estar en concierto en Barcelona? Yes, I'm here to do the European VMAs. I'll be performing Dirty. And, but today I'm here, I'm going to be performing a song for you, I guess in a few minutes, off my album, Stripped. If you haven't got a copy of it, go out and get it. It's really good. I wrote it, I'm very proud of it. But yeah, it's out in stores now, and I'll be singing a song for you called Beautiful today, which I think everyone can relate to. Sí, ha venido a Barcelona a actuar y además os va a cantar aquí una canción en unos minutos de su último álbum, Stripped, que si no tenéis, espera que vayáis corriendo a comprar porque es buenísimo. Y os va a cantar una canción que se llama Beautiful, con la cual todos os podréis identificar. Yo quiero hacer una pregunta. Wow. Yes. ¿Qué influencias tuvo ella musicales? O sea, ¿qué es lo que ella...? What were your musical influences? Musical influences. Ever since I was really, really little, for some reason I connected really just magnetically to R&B and soul music. And to this day, one of my favorite soul singers ever is Etta James. Desde que era pequeña, bueno, sentía una atracción casi magnética, dice, por el soul, la música soul. Ya ha mencionado a Etta James, que es una cantante fantástica. But as an all-around entertainer and a smart businesswoman, it has to be Madonna for being so brave and so passionate about, you know, everything she did. And even though she got criticized right and left for being brave and doing something different and having the guts to do it, she still went through with it. Y evidentemente no quiere dejar de mencionar a Madonna y darle las gracias por su pasión en la música, aunque ha recibido muchas críticas, precisamente por ser valiente, por ser diferente y por salir ahí y darlo todo y decir, pues qué pasa, soy una mujer y voy a salir de ahí y voy a dejaros boquiabierto. Así que la respeta muchísimo como persona. Fame in my case, because I am really honest and open with my lyrics and even my sexuality as a female, which I think is very important and I'm comfortable with that. And sometimes society isn't, so it reflects like, kind of, you know, you get criticism for being different and whatnot in certain ways. En cuanto a la fama, se considera una mujer abierta en todos los campos de la vida, incluso frente a su sexualidad, con la cual se siente muy cómoda. Y bueno, a veces con esto te pueden avasallar, te pueden criticar, pero ella se siente muy bien. Y... Es que había oído hablar que tenía familia en España y que estaba bastante ligada a España. Well, I mean, I'm half Ecuador. My father's from Ecuador, and I am so right down the middle. My mother's Irish, so I'm half and half. That's why. My Spanish roots are important to me. My Latin roots are important to me, and something that, you know, I try to continuously explore further. Bueno, su padre es de Ecuador y su madre es irlandesa, así que ella es medio medio. A backup singer. Medio ecuatoriana, medio irlandesa. Para ella, sus raíces españolas, sus raíces latinas son muy importantes y es algo que explora continuamente. Hizo un álbum llamado Mi Reflejo, completamente en español. Es algo que quiere perfeccionar el español y ahora no se atreve a hablar ni mucho menos porque le daría mucha vergüenza. So I think I'm gonna go sing a little bit for you.